Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. No es fácil ser emprendedor y mucho menos consolidarse como empresario. Sin embargo, tampoco es algo imposible de lograr. Esto es Gente de Negocios y Más. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Después de unas merecidas vacaciones, a quien pudieron disfrutar de ellas, a quienes nos quedamos trabajando, también la verdad es que disfrutamos mucho la relativa paz y relativa tranquilidad, y aprovechamos para, entre cosas personales y cosas profesionales, hacer muchas cosas. Pues bienvenidos una vez más a este su programa para emprendedores y empresarios, Gente de Negocios y Más, este 19 de abril del 2022. Querido, estimado y apreciado y adorado amigo mío, ¿cómo te fue en esta vacación? Cuéntame dónde te largaste, recanijo, ¿qué hiciste? ¿Disfrutaste la familia? ¿Descansaste? ¿Qué show? ¿Qué tal, Ule? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos aquellos que se conectan, a pesar de que todavía seguimos una semana más de vacaciones. Y sí, efectivamente, tuvimos la gran fortuna de tener un viaje, pues un viaje familiar, ya que ya lo habíamos planeado ya con meses de anticipación. Desafortunadamente, afortunadamente y desafortunadamente hubo mucho trabajo en el cual pues no podía yo postergar ni el trabajo, ni puedo postergar o reagendar las vacaciones. Pero vaya, volvemos a lo mismo, gracias al equipo que tenemos, nos pudimos dividir algunas actividades y Dios mediante y a Dios gracias, ha salido todo muy bien. Seguimos todavía trabajando, pues vaya, esta ya no la consideramos como semana de vacaciones, ya la consideramos como semana normal, semana de activación. Pero el tema de hoy es muy importante, el tema de hoy es vaya que sí es importante, porque pues todos los empleados, gerentes, directores, pues piensan que salir de vacaciones es vacaciones de que me vale gorro y pues a ver, ahora sí que hasta la siguiente semana reactivamos, reanudamos y ponemos punto y seguido, punto y pausa, punto y coma. Pero yo digo que los que se quedan a trabajar, o los que seguimos trabajando a distancia o conectados online, o dejamos que hacer en nuestras empresas con nuestros colaboradores, porque no son, se les llama empleadores o nuestros empleados, pero yo les llamo colaboradores, socios de la empresa, pues vaya, hay que seguir en línea, hay que seguir trabajando. Lamentablemente me tocó una zona donde no tenía yo, pues, internet. Imagínate la zona donde no tengas internet. Y algo curioso que nos pasó fue de que en las tienditas más populares de ahí, compras un papelito de 5 pesos una hora de internet y nada más lo tienes 20 metros a la redonda de la tiendita. Así es que pues vaya, para el caso nada más de casos probables, casos de emergentes, de estar nada más contactando a algunos clientes, amigos, familiares, etcétera, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ves, amigo? No, pues qué bueno, por lo menos tuviste un mini café internet, aunque sea de pueblo, pero bueno, pues tuviste café internet y estuvo de pelos, güey. Bueno, no, café internet no, te lamentablemente no tengo ahorita en la oficina aquí, los dejé en tu casa, pero son papelitos donde te dan una clavecita y y dice internet una hora, 5 pesos, ¿no? Pero yo me imagino que estas empresas de internet que no sé quién sea el concesionario de internet. Allá fuimos a San Marcos de Arteaga, en Oaxaca. No sé quién sea la concesionaria del internet de esa zona, pero no, nada comercial, ¿eh? Un Mascom, un Movistar, un Telcel, nada comercial. Simplemente te conectas a la super Wi-Fi de la tiendita, que es tiendita
Abarrotes Lupita, y ahí te dan el internet, muy, muy precario el internet. Te tengo que decir que un correo electrónico se mandó en 45 minutos con 6 archivos adjuntos. Entonces, bueno, pero WhatsApp... también te la prolongas. ¿Quieres mandar archivos de 40 megas cada uno? Bueno, archivos adjuntos los convertimos a Drive, los subimos a una nube, en fin, todo un show que fue, eso, pero... Para eso están las herramientas como WeTransfer. Pero son archivos total, planitos, rendercitos, cositas así. Pero bueno, amigo, muy bien, muy, muy contento. Vengo ahora sí con pila renovada. No, y vienes, vienes con el cachete de color, güey, Sí, 2-3, fíjate que 2-3 ahí, nos la pasamos, ya sabes, con el bloqueador de primera instancia, porque ya el sol no es como antes, ya el sol ahorita sí pega y ya cala, pero bien, amigo, bien, bien, bien ahí, nos la pasamos bien, rico. Qué bueno, y además ya te lo merecías, igual que tu familia, porque son momentos de calidad más que de cantidad. Sí, claro. Y eso es importante. Pues yo la verdad no pude ver a mis hijos, ellos tuvieron compromisos, cosas que hacer. Ajá. Ellos allá con su mamá, yo acá en la casa de ustedes, que es la mía donde vivo yo, pero aproveché mi tiempo, disfruté mi soledad, mi espacio. Ajá. La verdad no me la pasé mal, y tan es así que me fui el domingo, por ejemplo, a caminar, y me aventé cerca de 8 kilómetros caminando, y vaya que si el sol estaba pesado, pero me aventé una muy buena y rica caminata, pero había aire, el cielo estaba hermoso como ahorita, sin nubes, todo padrísimo. Entonces, pues también me dio tiempo de pensar y reflexionar y de organizarme. Y del tema que vamos a hablar hoy precisamente, Richard, estimados amigos radioescuchas de Gente de Negocios y Más en Proyecto MX, la radio con sentido social. El día de hoy, el tema que traemos para ustedes es que, ¿para qué sirven los días, entre comillas, de descanso? ¿Para qué sirven las semanas, entre comillas, de asueto? Si bien es cierto que los chavos, es decir, todos los estudiantes, marcan un ritmo y una tendencia en la economía formal y en la informal, en esta etapa de vacaciones, pues es evidente que uno de los mayores sectores que se ve beneficiado por el auge, después de estar encerrados 2 años, pues es obviamente las playas, la provincia, y el consumo de productos diversos, varios, de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta necesidad. Y uno de ellos, como decía Ricardo, pues es la de las telecomunicaciones. Mientras tengamos cobertura de la compañía donde estamos, pues si tienes plan, como los que tenemos plan desde hace 18 años, pues tenemos un internet robusto y suficiente, no tienes bronca. Si estás en prepago, y tienes que efectivamente padecer la ira chequeada. No, sí había bronca, te digo, yo tengo un internet de renta mensual y nada, nada. Entonces, bueno, ahí efectivamente, ahí como te decía, el tema es de cobertura. Y seguramente tu esposa te la aplicó, como cuando mi exesposa me dijo, nos vamos de luna de miel a Careyes, Jalisco. Y tú dices, guau, pues, está padre el lugar, lo vi por internet, dije, puta, está con madres. Y llegamos y no había nada de internet. Y me la aplicaron a propósito. Me la aplicaron a propósito porque no había ni madres de celular. Y así me la pasé una semana incomunicado. Pero bueno, entonces, al tema de hoy, a lo que vamos, es que, entre otras cosas, amigos empresarios y sobre todo amigos emprendedores, tenemos que aprender a administrar y a dosificar. Decía Ricardo al principio de este programa algo muy cierto. No puedes decir, me voy de vacaciones, y eso significa un me desconecto, un me vale madre la empresa, si se quema la empresa o no, me vale madre, si matan al velador, me vale madre, si chocan mis choferes, me vale madre, si no colocan, en el caso de Ricardo, a tiempo el stand, la expo, si no arman la isla o lo que sea, o no montan, también no. Definitivamente no estamos en épocas ni en momentos de hacernos los chistositos, los graciositos, y tomarnos nuestra semana sabática. Eso ya no existe. Nosotros tenemos la responsabilidad de, así como nuestra gente se queda a chambear, ya sea de guardia o lo que sea, o los que descansaron la semana pasada, le toca chingarle esta semana, y los que esta semana les toca trabajar,
pues es porque ya disfrutaron y gozaron de unos días de vacaciones, merecido, seguro. Digo, habrá sus excepciones que sean huevones y les den vacaciones, qué afortunado. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, no lo digo por ustedes, cabina, ustedes siempre chambean, cabina, ustedes no se preocupen, ustedes están siempre al pie del cañón. Aquí el tema es que deben de cuidar varias cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hice yo esta semana y la semana pasada? Créanlo o no, chequé con llamadas, chequé con WhatsApp, quiénes iban a laborar y qué días. Y en función a eso, programé juntas. Tan es así que mañana tengo cuatro reuniones para prospectar proyectos, para darle continuidad a ciertas cosas. Tengo juntas el primero Dios el jueves, tengo juntas el viernes y están por confirmarme una reunión el sábado a las 10 o 11 de la mañana, igual por videoconferencia. Entonces, la verdad es que tenemos que aprovechar el tiempo. Muchos empresarios deberían de ver, por ejemplo, en estas épocas bajas, depende a qué se dediquen, cómo está su equipo de cómputo, cómo está su parque vehicular, el mantenimiento de los coches, el mantenimiento del software y el hardware de las computadoras, de la limpieza a fondo de sus instalaciones, dejar 2-3 personas de guardia que vayan un día sí, un día no, o que vayan 3 días y el resto de vacaciones, no sé cómo se organicen, pero la idea es que de verdad, hoy no nos podemos dar el lujo de hacer caso omiso y decir, no pasa nada, nunca ha pasado nada y no va a pasar nada. Y no tiene que suceder algo malo o extraordinario, queridos amigos, pero sí es verdad, si Ricardo le habla a su gente y coordina y coloca y esto y lo otro, y con proveedores y clientes y la madre y lo que sea, la verdad es que es la manera en que uno debe de hacerse responsable y no parar la producción, no parar la rentabilidad, no parar la productividad y hacer las cosas con un alto nivel de calidad, como siempre lo hemos comentado y platicado. Yo no puedo, por ejemplo, entrevistarme con un prospecto como el de hoy y decirle, esta semana no doy entrevistas o no doy cursos o no doy las mentorías o lo que sea, ¿no? Porque es Semana Santa y mi religión me lo permite, ¿no? No me lo permite. O sea, no podemos salir con ese tipo de sandeces. De verdad, tenemos que estar ocupados, no preocupados, ocupados de lo importante, lo urgente y lo prioritario. Perdón, amigo, ibas a decir algo. Sí, no, efectivamente, claro, está ahora sí que gracias a todos los que se han estado conectando a través de las redes sociales del www.proyectoradio.mx. Es muy importante y realmente sorprendente en el cual pues ya las cosas cambiaron. Yo me acuerdo hace muchísimos años, yo tendría unos 15, 16 años, en el cual mi madre estuvo un poco delicada de salud en vacaciones de Semana Santa y los doctores no salieron a laborar porque era Semana Santa, ¿no? Entonces, realmente era Semana Santa y no había labores, excepto por tiendas grandes, ¿no? Y no digo por marcas, pero pues a lo mejor una Aurrera, un Walmart, de esas tiendas departamentales de esa magnitud, pues también, ahora también no soy tan viejo, pero no había tantas plazas comerciales, en las cuales las plazas comerciales pues habrían que la zapatería, que la de los helados, que la de la Michoacana, en fin, todo este tipo, pero seguían cerradas. Hoy en la actualidad, queridos empresarios, déjenme felicitarlos porque hasta mi amigo de la esquina de los radiadores abrió viernes, sábado y domingo y tuvo muchísima gente, gentes empresarios, emprendedores, tienditas, tintorerías, costurerías, todo ese tipo de industria que no son artículos de primer nivel o de primera necesidad, estuvieron al pie del cañón y yo realmente me sorprendí de ver tapiceros trabajando, de ver carpinteros trabajando, de ver las autoboutiques. Tengo 2-3 amigos que tienen autoboutiques aquí cerca de la casa y de la oficina. Entonces, vaya, siguieron trabajando. Fue respetable a lo mejor que muchos pagaron medios días o pagaron días dobles o días completos, pero en nuestra parte, por ejemplo, nosotros tenemos una división de mercadotecnia y publicidad que es Digital Web 360,
que esa parte de, que la, se encarga directamente el ingeniero Diani Torres, ella no, ellos no descansaron, sin embargo se pagaron al triple esos días porque había que estar al pendiente del Facebook y redes sociales de diferentes empresas. Entonces, pues realmente no descansaron, aun cuando se tiraron, publicaciones de vacaciones, como por ejemplo, no tires la toalla, pero si la vas a tirar, que sea en las playas de Tatán, acompañando de X, vaya, haciendo alusión a la misma empresa y a la misma marca, vaya, no dejaron de trabajar y vaya, también no podemos hacer lo que hacen otras empresas, ¿no? De que publican o hacen publicaciones programadas de aquí a 15 días, porque ¿qué pasa con, la, con los usuarios que te responden en ese momento? Que te dicen, ah, sí, da, mándame más información. Ya el chatbot que automáticamente te responde, pues ya eso ya es de primaria, eso ya es de kinder, creo que eso ya no es válido en los empresarios. Hay que estar al pie del cañón contestando, sí, con mucho gusto te atendemos, en fin, y canalizarlo a las áreas o a las directrices correspondientes de nuestros clientes. Pero vaya, esas son las áreas que no trabajaron, pero sí han cambiado mucho los años, han cambiado en demasiado las prácticas y efectivamente, como tú lo dices, y se los reitero a todos los empresarios, gente que pudo haber hecho algo esta semana, pues vaya, de temporada baja, de, no, de afluencia no tanta de trabajo, pues sí pudieron hacer mantenimientos preventivos, preventivos o hasta inclusive correctivos. Ahorita no es, no es posible que, pues ya a lo mejor la pandemia hemos bajado mucho la guardia, pero en temas de sanitización y limpieza debemos de apretar también ahí el tema de sanitización y limpieza en las empresas, en las oficinas, en la papelería, en cualquier, en cualquier emprendimiento o microempresario que seas. Eso no deja que por ser vacaciones no lo vamos a hacer. Recuérdelo, lamentablemente la ciudad de Shanghái, en China, siguen confinados. Siguen confinados, siguen estando con temas de que están muy preocupados, de que están todavía con una pandemia controlada, pero de aquel lado sí se la están viendo negras. Entonces, pues prácticamente aquí no debemos de bajar tanto la guardia, tenemos que seguir cumpliendo las reglamentaciones de limpieza, de salud, de higiene, de sana distancia. Hoy en la mañana me enteré de que España deja el cubrebocas atrás aún en espacios abiertos y en espacios cerrados. Bueno, puede ser que ya tengan un plan de acción en el cual dejen a un lado el cubrebocas, pero aquí, aun cuando no sigue siendo obligatorio, ya es como cultura de salud entre nosotros los mexicanos tener esa parte de protegernos, ¿no? Porque si no, pues nos va a seguir aumentando esto, ya los riesgos, pues no nada más de SARS-CoV-2, que es coronavirus, sino problemas de cualquier tipo de catarro, gripe, que pueda ser muy leve o que pueda esto, de esto leve, convertirse en algo grave, ¿no? Así es. Y fíjate que también, por otro lado, creo que estas épocas son para replantear y reflexionar si realmente tienes dos problemas que atender. El primero, y que creo que no es menos importante, ¿en qué debes o no debes de capacitar a tu gente? ¿Qué les hace falta? Replantear ese tipo de programas y proyectos para que cierres con todo el segundo y el tercer cuarto del año. Sí, claro, decía mi abuelita, siempre hay algo que hacer, hijito. Siempre hay algo que hacer, entonces no puedes dejar por la borda o tirarte como bola de tobogán y decir, ingesú, ya son vacaciones, bienvenidos sean y vamos a desconectarnos. Sí, los que pueden, adelante, diría el ingeniero Slim, el que es buen empresario hasta dormido sigue haciendo dinero, pero para eso tuvo que haber pasado una serie de procesos de capacitación, de cuántas vacaciones a lo mejor no hubo entre sus directores, entre sus gerentes, distribuidores, en fin, para que esto ya trabaje en automático, ¿no? Y en cualquier menor tiempo posible tener una capacitación o en el cualquier tipo de vacaciones. Por ejemplo, ahorita vacaciones, hubo muchos amigos que se dedican al tema de aires acondicionados
y cámaras frigoríficas. Ahorita aires acondicionados fue de que oficinas empezaron a hacer todo este tipo de mantenimientos de aires acondicionados. Cámaras frigoríficas pues tuvieron su oportunidad porque ahorita las están ocupando. En fin, son cosas que a lo mejor en temporada baja aumentan rubros que en temporada normal bajan, y al revés, ¿no? Es una variante de servicios en temporada baja y en temporada alta. Y fíjate que también hay otro tema el cual quiero comentar. En temporada baja, la gente que se queda de guardias, siempre y cuando le puedas asignar esa responsabilidad, y máxime si es inherente a su área, una de las cosas en las que deberían de aprovechar el tiempo los empresarios es evaluar y validar los activos de la empresa. Por ejemplo, si sabes que tienes un carro que ya tiene más de 10 años, aunque esté en buenas condiciones, pero ya le empiezas a meter más lana de mantenimiento cada año, pues mejor ve pensando en venderlo en estas empresas que compran coches y venderlo y volverte a hacer de uno nuevo o un seminuevo para que tengas tu parque vehicular bien, sobre todo si te dedicas a cuestiones como la mensajería. Entonces deberías de aprovechar para revisar tu parque vehicular y poder empezar a ver qué necesitas reemplazar, qué sí queda con una buena compostura y que no te genere un costo tan alto que te peguen las finanzas, y programar esos costos y esos gastos y esos mantenimientos, como decías. Porque no solo es en las plantas de producción, también es en el parque vehicular, por ejemplo. Otra de las cosas es que Recursos Humanos debería de hacer y aprovechar a hacer una depuración de los candidatos que tienen y que no han llamado y que no van a llamar, que les dieron su currículum hace 5 o 10 años. También deberían de depurar y solamente enfocarse y cuidar las vacantes con esa currícula, con esa cartera que les está llegando de hace 6 meses a la fecha o de un año a la fecha, para volver a hacer un refresh de hablarle a la gente y decirle: oye, tengo esta vacante, ¿te interesa? ¿Tienes chamba? ¿No tienes chamba? ¿Qué onda? Ese tipo de cosas también deberían de aprovechar los empresarios y las áreas. Otra área también muy importante. Señores, si tienen problemas de entrega, independientemente a qué se dediquen, si tienen problemas de entrega porque están saturados, porque los rebasó la demanda o lo que sea, pues también vean su área logística, hagan un ajuste, redireccionen su estrategia y entonces vean qué puedo atender, con qué capacidad de demanda y con qué infraestructura voy a soportar esa demanda, para ver si tienen que comprar más motos, alquilar más choferes o contratar más choferes, contratar personal eventual por 2-3 meses mientras regularizan los pedidos que tengan, que eso sería un bonito problema, que se vieran desbordados por pedidos y por oferta, por demanda. Y entonces, esa es una de las cosas que podrían hacer. Por ejemplo, en el caso de empresarios como Ricardo, que tiene un chorro de cosas y un chorro de proveedores y cosas que él subcontrata y cosas que él tiene, pues es obvio, todos los activos fijos de la empresa, stands, carpas, sonido, pantalla, cables, herramienta, todo, hay que acomodarlo en bodegas, hay que limpiar las bodegas, hay que ver qué sirve, qué no sirve, qué está obsoleto, qué se puede vender en ciertas condiciones como un activo para que le sirva a alguien que no lo tenía, que no le cueste caro, que no lo tenga que comprar nuevo, y tú te deshaces de dos cosas: de espacio, y te deshaces de un activo que ya nada más te está produciendo espacio, pero que ya no te da liquidez ni te da nada. Y a lo mejor con eso reinviertes para comprar otro activo nuevo: cables, extensiones, lámparas, cámaras, cámaras fotográficas, cámaras de videograbación, en fin, lo que sea. Y estoy poniendo el ejemplo aquí de mi brother, porque es un... Sí, pero pues todo eso también viene aplicable, vuelvo a lo mismo: tintorerías, empresas de restaurante, tienditas, mini supers, lo que viene siendo los empresas de alimentos, de comidas, cafeterías, papelerías, todo lo que son los microempresarios, que es a lo que vamos en todo este sector, porque para eso es el programa, para poder ayudarlos a ustedes y poder que ustedes tengan una opción más de una asesoría o de una mentoría, ¿no? Toda esa parte, dices: oye, es que son vacaciones, tengo que chambear, ¿verdad?
pues sí, brother, pero a lo mejor esto te va a dar un mejor beneficio que al contrario, un maleficio, ¿no? Yo lo veía hace poco, teníamos un amigo que tenía unas papelerías y nada más de puro hacer limpieza dejó de invertir un mes porque encontró cositas y volvió a rellenar sus anaqueles. Entonces, pues vaya, son cositas que al final de cuentas pueden ser detallitos chiquitos, pero puedes darte un vistazo a tu bodega, reacomodarla, reacondicionarla y por ahí empezar a sacar los antiguos inventarios y ponerlos en ofertas y empezar a hacer inventario nuevo e inventario fresco. Es correcto, y sobre todo actualizar precios, poner señalizaciones en los almacenes, en fin. Vamos al primer corte, bueno, no al primero, al único corte que tenemos, porque estamos en el programa a distancia. Vamos a un corte, recuerden, hoy 19 de abril del 2022, estamos en Gente de Negocios y Más, el programa para emprendedores y empresarios. Vamos a un corte, cabina, y regresamos. Gracias. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Queridos amigos de Gente de Negocios y Más, continuamos en este 19 de abril del 2022. Ya estamos a mediados del cuarto mes que define el primer tercio del año. Y bueno, pues estamos hablando de un tema muy importante: ¿qué hacer en épocas de temporada baja? Otra de las cosas que creo que los empresarios se deben de plantear o replantear en estas épocas, en estas etapas donde, como bien decía mi amigo Ricardo Quesada, baja la afluencia, a veces baja. En algunos casos baja la afluencia, pero en otros aumenta, ¿no? Es correcto, aumenta, pero en los que sí baja, y baja de manera sensible, deberían de replantear qué van a hacer, por ejemplo, para que en estas épocas no les baje tanto
el ingreso y la producción. Depende a qué se dediquen, efectivamente, qué producto, qué servicio ofrezcan, pero si es factible que hagan excepciones, que hagan algo radical, que complementen su producto o su servicio con algún valor agregado que pueda detonar o generar que no tengan que mandar a descansar a toda la planta, que no tengan que cerrar todas las tiendas, o que algunas zonas sí las cierren y otras no, y las mantengan abiertas y roten los descansos de vacaciones con la gente. En fin, cada quien sabe qué estrategia debe hacer, qué estrategia le funciona, valga la redundancia, en función a dos cosas. Al sector al que pertenezca, el área geográfica donde estén, y obviamente el mercado meta al que quieran llegar. Esos son los parámetros que yo creo que deben de ver. Y otra de las cosas es que no pueden bajar la guardia, nadie de nosotros, de estar presentes en las campañas en redes sociales. Decía hace rato Ricardo, no es ya conveniente dejar un robot y una contestadora porque hay gente que pide en el momento en línea una cotización, que pide cuestiones, y les voy a dar un ejemplo. Yo que estoy mucho, y últimamente por el tema que sufrí en Facebook, que ahorita estoy totalmente fuera de redes sociales, hablando particularmente de Facebook. ¿Qué pasó? Totalmente llevo 2 semanas ya fuera de eso, y voy a rehacer mis páginas, y voy a desvincular mis páginas, porque el problema que cuando atacaron mi página, pues se llevaron todo, porque pues era mi página personal y las dos de mi empresa. Pero bueno, aquí el tema es que tenemos que hacer también una permanente vigencia en las redes sociales. Yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando a todo lo que da, todo vapor, estoy trabajando en LinkedIn. Y no tienen idea, a veces estoy desde las 7:30 de la mañana y termino 1-2 de la tarde, nada más de estar contestando, de estar cotizando, de estar mandando información, de estar mandando cosas. Y luego en la tarde empiezo a perfilar para ver quién me da la cita o quién quiere una cita, quién quiere que le asesoren algo, quién está interesado en un curso, en una mentoría. Pero hay que trabajar todos los días hay que prospectar. Dice un señor que está en Estados Unidos, que se dedica como líder al tema de Royal Prestige. Dice el señor Adrián Olmedo en un video de YouTube que el otro día tuve el gusto de ver. Dice, hasta el primero de cada año y el 25 de diciembre también se vende. Y es verdad, todos los días tenemos que prospectar, todos los días tenemos que buscar citas, todos los días, como decimos coloquialmente, tenemos que corretear la chuleta, porque ya no estamos en aquellas épocas de bonanza donde el mercado estaba tan compactado que con una cantidad de proveedores se satisfacía toda la demanda de mercado. Y además, hoy no solamente hay proveedores nacionales, hay proveedores internacionales que pueden dar los mismos servicios o el mismo producto que tú, no sé si de la misma calidad o no, pero a un precio muy inferior. Entonces, tenemos competencia de fuera de nuestros mercados, de fuera de nuestras fronteras, y eso es algo que también deberíamos de revisar en épocas bajas. ¿Cuáles son nuestros competidores internos y externos? Y a lo mejor hacer nuestro FODA, qué fortalezas, qué oportunidades, qué amenazas, qué debilidades tenemos en nuestro entorno. Si realmente estamos dando un diferenciador cuantitativo o cualitativo, si lo podemos dar, si podemos hacer una estrategia. Por ejemplo, ahorita hubo una empresa de telecomunicaciones que da el servicio de triple play, es decir, telefonía, televisión e internet. ¿Y qué creen que hizo en estas vacaciones en su oferta comercial? No entró a la prostitución y a la rebatinga de precios y tarifas, no fueron tontos. Agarraron y dijeron, como tenemos el mejor ancho de banda y tenemos nuestro canal 100% de punta a punta, en todo México somos los únicos que tenemos fibra óptica, vamos a dar más megas por el mismo precio.
y tómala. Pusieron a temblar a su competencia y pusieron así como que, ¿qué onda con los precios? ¿Qué onda con la bolsa de megas? ¿Qué onda con el internet? Entonces, en temporada baja, porque habemos mucha gente que no salimos, a mí se me hace muy inteligente que para que consumas más programación o más internet, te den un poco más de bolsa por el mismo precio o te aumenten 10, 15 pesos tu paquete, pero te den un friego de megas y digas, wow, vale la pena todas las noches desvelarme a ver la serie que nunca veo, a ver las películas que nunca he visto, a ver los programas o los noticieros grabados que de hace una o dos semanas tengo ahí que no he podido ver. O sea, también para eso sirven los días de receso, de vacación o de lo que quieras, que insisto, sí es en parte a la actividad académica en la que se rigen estas, digamos, estacionalidades. Recuerden que somos un país de usos y costumbres. Por ejemplo, qué bueno, bueno, espero que te interrumpa, pero qué mala noticia que no encontré el triple play. No mames, me aventé Ben Hur, 3 horas de Ben Hur, los 10 mandamientos y la Santa Gloria. Ay, no, mames. Todos los días dije, ah, chinga, ¿otra vez? Pues otra vez Ben Hur, los 10 mandamientos y la Santa Gloria, mano. Ah, pero, y en el 7, la Pasión de Cristo, eso sí, ¿por qué no? La Pasión de Cristo. Sí, claro, por supuesto, tele nacional tradicional. Un pero abrazo sí, también a Rodolfo, de un amiguito de ahí que estábamos en Expo Guadalajara y en World Trade Center, le mando un abrazo que se conectó. Muy bien. Otra cosa también muy importante que creo yo, amigos emprendedores y empresarios, es que en cuanto a las finanzas, los ingresos y los egresos, conforme la tendencia y los indicadores que tengamos del primer tercio del año, deberíamos de hacer un estimado obviamente real, basado en cosas reales. Más vale que nos quedemos cortos, pero que no nos excedamos en expectativas que se vuelvan humo, ¿no? Y que nos genere frustración y enojo por engolosinarnos y pensar que vamos a tener X cantidad. No. Hay que ver qué trabajo podemos generar, cuántos clientes tenemos, cuántos están vigentes, cuántos no, a cuáles hay que recordarles la semana que viene que ya estamos otra vez en actividad, o en esta semana mandar. Lo acabas de decir, yo creo que aquí la clave es el tema del FODA, ¿no? Y esa palabra no muchos la conocen, no muchos la conocen, y sí me gustaría hacer especial hincapié en este acrónimo, por así llamarlo. Explícales a todos aquellos que están conectados a través de Gente de Negocios y Más, ¿qué es el famoso FODA? Porque muchos dicen FODA, ROI, no, como que no entienden esos pequeños acrónimos y creen que son palabras de millennials, ¿no? Pero no es palabras de millennials, simplemente son palabras o acrónimos de empresarios que tú tienes que llegar a esas y tener tu estudio para poder tener resultados y enfocarte a una meta, ¿no? O un objetivo. Pues fíjate, básicamente, Ricardo y amigos, el FODA es como una introspección, es un autodiagnóstico, si lo quieren ver en palabras más simples, es un autodiagnóstico, donde tú mismo analizas, como su nombre lo indica, empezando por la F, ¿cuáles son tus fortalezas como empresa? ¿Qué tipo de empresa? Primero uno, fortalezas de empresa, check. El segundo es, como empresario, si ya viste tus fortalezas, ¿cuáles son las fortalezas de tu equipo? Y obviamente esas fortalezas tienes que compararlas con las de tus competidores o de tu entorno para ver si realmente tienes similitudes o si tienes unas fortalezas que te distingan de los demás. O tienes que hacer ajustes, porque se vale copiar, pero para mejorar, como los japoneses. Se vale copiar, se vale perfeccionar y darle tu toque personal. Se vale que le copies a la competencia, siempre y cuando las mejoras las hagas tuyas y sea un distintivo. La segunda letra, O, de FODA, oportunidades. ¿Qué oportunidades tienes de hacerla en tu giro, de seguir creciendo? ¿O qué oportunidades tienes incluso de incursionar en otro segmento en el cual no estabas?
Si estás, por ejemplo, en el ramo farmacéutico y quieres meterte, a lo mejor, no lo sé, tal vez, es el hecho de agarrar y decir, por ejemplo, quiero entrar a una empresa o temas de sanitización. Ya estoy en temas de medicina, de salud. Ahora quiero poner una empresa de sanitización. Bueno, pues se vale porque tiene que ver con la salud, con el ambiente, con la prevención. O sea, tienes que evaluar eso. ¿Qué oportunidades tienes? En la D, ¿qué debilidades tiene mi equipo de trabajo? ¿Qué debilidades tiene mi empresa? ¿Tengo bien mi equipo de ventas? ¿Lo tengo entrenado y capacitado? ¿Sí o no? ¿En qué sí y en qué no? ¿Tengo bien mi área de crédito y cobranza? ¿Sí o no? ¿Tengo bien o no mi área de logística? ¿Tengo bien mis campañas de marketing digital o no? ¿Tengo a la agencia correcta o no la tengo? ¿Tengo a la gente que me está promocionando correcta o incorrectamente? ¿Qué mensaje le estoy mandando en redes sociales al mercado meta, al público prospecto? Y la última, la A de FODA. ¿Qué amenazas tengo? Si no me digitalizo, me quedo obsoleto. Si no hago una mejor página web, me quedo obsoleto. Si no le entro a redes sociales, me quedo fuera de mercado, mientras mis competidores se están dando a conocer como sea. Les compren o no les compren, pero se están publicando. Otra amenaza. ¿Qué pasa si yo en este momento sigo aferrado a tener un costo alto con tal de mantener una apariencia y una imagen? Es decir, pagar oficinas costosas que no puedo pagar. Entonces, mejor me achico, bajo mis gastos de renta, bajo mis gastos de rentar autos, bajo mis costos en todo lo que yo pueda, mantengo mi margen de utilidad, que puede ser del 35, 25, 45%, cada quien sabrá, mensual, y en ese momento bajo mis amenazas o revierto la tendencia de mi empresa, invierto dinero, reinvierto utilidades, y en ese momento mis amenazas las convierto en fortalezas y en oportunidades. ¿Checan? Entonces hay que estar muy trucha y de verdad hacer un FODA de conciencia. Es precisamente un FODA, una autoconfesión, sin mentiras, sin rollos, sin apariencias, sin andar mamoneando, sin andarle haciendo ahí al que yo soy acá el papas fritas, no. No, y también, ¿sabes qué, amigo? También sin quebrar o partirle el queso al mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te voy a decir la experiencia que yo tengo en ese tema, es de que nosotros vemos que nuestros stands pueden estar en 1,500 pesos y hay empresas que los dan en 500 pesos. O sea, realmente ahí destruyen mucho el mercado, pero al final de cuentas, pues, ¿cómo compites contra eso? Al final de cuentas, si tu producto, por muy barato que lo puedas dar tú, de 1,500 pesos a 1,200 pesos, y hay otros competidores que lo están dando en 500 pesos, pues sí te entra el sentimiento que dices, yo me mantengo y me vale gorro. Pero pues, también hay que comer, pero tampoco no hay que prostituir el negocio. Pero a veces sí, pero a veces no, vaya. Traten de hacer su FODA, que entren ustedes, sus clientes, y pues vaya, sus clientes, sus amigos, sus proveedores y su producto en un margen económico en el que todos ganen, porque tampoco yo voy a permitir que ellos se coman mi mercado. Yo tengo que también doblar un poco las manitas y si existe un ganar-ganar. Yo te diría, hay que hacerle a esa prostitución de mercado manita de puerco. Cómprales tú los stands en 500 y véndelos tú en 800 y cámbiale y ponle tu marca. Digo, así suena muy ojete lo que estoy diciendo, pero hay veces así hay que hacerlo. Compras barato, vendes no caro, tampoco barato, le pones tu marca y pum, y tienes liquidez y te mantienes. Y ellos han de pensar, híjole, ¿cómo estoy vendiendo? No necesariamente todo lo que brille es oro. Entonces, acuérdense que para un canijo hay un canijo y medio. Abusados con los que hacen prácticas desleales como las que comenta Ricardo, y eso nada más fue un ejemplo, ¿eh? Hay gente que
Un día me dijeron el otro día a un cuate de Estados Unidos, me dice, oye, tu curso que das en $750, yo lo consigo acá en 500. Le dije, felicidades. ¿Y me puedes decir qué te da ese proveedor? Ah, pues me da el curso. Ajá, por eso, está bien. Eso es lo mínimo que te pueden dar por $500, el curso. ¿Y qué más te dan? No me supo contestar. Y cuando yo le dije, $750 vale mi curso por esto, le dije, estos son mis diferenciadores, cabrón. Por eso te lo estoy cobrando en eso. Y el otro curso, yo te lo cotizo en $1,500. Si tú lo consigues en 1,000, qué padre. Y lo más que yo te podría dar, y si me contratas más cursos, pues a lo mejor son $1,200. Pues no te voy a regalar mi trabajo, cabrón. Y sí, entonces, claro. Entonces es ahí donde en las cotizaciones, ¿no? Estás viendo cómo está el mercado también del otro lado de la frontera, ¿no? Pues, amiguito, pues ahora sí que, pues muchas gracias. Señores empresarios, ya saben qué hacer ahora en temporada baja. Ya saben más o menos cómo podemos abrirles el panorama. No se dejen, tengan que tener la actualización siempre y la capacitación siempre y estar al pendiente de sus activos que tienen en sus empresas. Y hablo de activos, ya sea activos fijos, activos empresariales o activos de inventarios. Hay impresoras, equipos de cómputo que se dañan por no ocuparlos. Hay activos en inventarios que caducan. Hay activos en inventarios que no pueden ser vendidos porque ya pasaron o de moda, o de modelo, o de tendencia. En fin, traten de que este tipo de vacaciones, esta temporada baja, pues vayan, como dice mi abuelita, y vuelvo a verlos, hay que escombrar la recámara y empezar a sacar lo viejo para empezar a meter lo nuevo, y eso se convierte en activos que puedan tener caducidad buena, en activos frescos y en activos que pueden ser beneficiosos para sus empresas. Y así lo mismo también con la gente de recursos humanos, con la gente que pues difícilmente se puede ir de vacaciones en este tipo de temporadas en algunas oficinas, ¿no? Es correcto. Y les recuerdo que ahorita solamente estamos en Suárez Rangel y Asociados. Me encuentran en LinkedIn, exclusivamente ahorita en LinkedIn, como José Ulises Suárez Rangel, ¿sí? Y diagonal Suárez Rangel y Asociados. Ahorita no estoy en las redes como Facebook. Sí estoy en Instagram, sí estoy en YouTube, pero ahí estoy con cápsulas, con videos, con algunas cuestiones que tengo ahí de información. Pero básicamente ahorita me pueden contactar por LinkedIn, en lo que restauro mis páginas de Suárez Rangel y Asociados y José Ulises Suárez Rangel en Facebook. Ahora bien, ¿en qué páginas encontramos a Supergrupo Expos, Richard? Tenemos ahora sí que todas las páginas, todas las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Grupo Expos, en YouTube como GrupoExpos.tv, y pues ya saben, los mejores eventos y las mejores construcciones en pues aquí en Grupo Expos. Y pues precisamente hablando de eventos, tenemos unos anuncios muy interesantes que les puede, ahora sí que anuncios interesantes para que puedan culminar sus vacaciones de manera celestial. Y así es que, señores, en el Centro Histórico de la Ciudad de México vamos a tener un evento que se llama la Graciela Beer Fest, que va a estar impresionante en este evento. Así búsquelo en Facebook, Graciela Beer Fest. Vamos a estar el 29, 30 y 1 de mayo, ahora sí que ya cerrando vacaciones. El día 29 de abril vamos a tener a Dr. Shenka en un DJ set de una hora. Ahora sí que nuestro Dr. Shenka, que es aclamado por toda la banda y bueno, ahora sí que cantante y solista de lo que es el Panteón Rococó. Y también tenemos lo que viene siendo el Día Mundial, como dato curioso. Bueno, ya una vez que ya les dije lo que es lo de la Graciela Beer Fest, 29, 30 y 1 de mayo en Distrito Urbano, Avenida 5 de Mayo, número 42, Centro Histórico. Va a haber música, comida y mucha cerveza para que puedan ustedes deleitarse de la gran variedad de cerveza. Recuérdenlo, Graciela Beer Fest, 29, 30 y 1 de mayo.
Y pues vámonos al dato curioso, amigo. Dato curioso del día de hoy, ni te la sabes, ni te la esperas. ¿Qué día se celebra? ¿Qué se celebra hoy, 19 de abril? ¿No sabes? Ni idea, amigo mío. En efeméride se ando muy... ¿En NPI? No posee información. Es correcto, versión decente. Pues bueno, el día de hoy, 19 de abril, Día Mundial de los Simpson. ¿Qué tal? Wow, Día Mundial de los Simpson. Hace más de 35 años, un 19 de abril, se emitió el primer episodio de los Simpson, y desde entonces los miembros más famosos de la familia americana, y precisamente hoy en su 30 aniversario, el 2017, fue el Día Mundial en el cual se fue proclamado por ser el día de la primera transmisión. Y también, un día como hoy, de hace pues, muchísimos años, estamos hablando del 1800, 1700, que no es un día oficial, claro, eso sí, bastante cabe señalarlo, pero si bien la ONU ha proclamado el día 19 como el Día Mundial de la Bicicleta, el Día Mundial de la Bicicleta, que no podemos ignorar que este hecho haya celebrado tradicionalmente el 19 de abril con el objetivo de promover su uso como el transporte sostenible. Entonces, hoy no oficial, pero sí proclamado por la ONU, 19 de abril es Día Mundial de la Bicicleta y Día Mundial del ¿cómo se llama? Del Día de la Bicicleta y Día de los Simpson. Y para terminar, que ya nos queda nada más un minuto, no me resta decirles que el próximo martes vamos a tener el invitadazo especial, que es Julio Senil, uno de los principales, que difunden la información de marihuana y cannabis medicinal en el estricto orden de activista, por así llamarlo, donde hace el uso exclusivo del cannabis medicinal y tiene un programa totalmente muy, muy amplio. Hace tres semanas estuvimos en el encuentro canábico, y pues mañana 20 de abril se celebra el Día Mundial de la Marihuana, una planta que ha causado una profunda polémica, pero da origen a esta fecha y se remonta a 1971, donde un grupo de estudiantes en California, en Estados Unidos, denominado los Waldos, hacen el 420, que es el Día Mundial de la Marihuana. Así es que lo vamos a tener el próximo martes a Julio Senil, y obviamente también tiene muchas sorpresas que darnos. Ya abrió la Cannabis Shop, entonces en Tepoztlán, y también tenemos lo que tiene el Museo del Cáñamo, que esto viene siendo en las inmediaciones de Avenida Francisco y Madero, número 28, 103, Centro Histórico. Ahí está también el Museo del Cáñamo. Así es que, señores, mañana 20 de abril, 4:20 es la cita. Cuídense, estimados amigos, no me resta más que darles las gracias. Y, por cierto, quienes quieran mentorías personales, escríbanme, por favor, a ju.suarezr@gmail.com, Suárez con S y con Z. Feliz resto de semana, felices resto de vacaciones. Y nos vemos, Dios mediante, en 8 días con el invitado especial que menciona mi amigo, hermano y brother, Ricardo Quesada. Julio Senil, mañana 20 de abril, Día de la Marihuana. Nos vemos el próximo martes. Vamos a hablar de este tema. Abusados con los que se apelliden Pacheco, no se vayan a confundir. Gracias, cabina. Gracias a Jorge Escamilla. Vámonos. Deseamos que el contenido de este programa haya sido de alto valor y contribuya a tu desarrollo y experiencia como emprendedor y empresario. No te pierdas a nuestros próximos invitados especiales. Síguenos en todas nuestras redes sociales, Grupo Expos en Facebook, Twitter e Instagram, y en YouTube como Grupo Expos.tv, Suárez Rangel y Asociados en Facebook, YouTube y LinkedIn. Y recuerda, escucharnos todos los martes de 3 a 4 de la tarde por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.